Hola, ¿qué tal? Les saluda Nicolás Brizuela. En nombre de todo el equipo de UCTV, le damos la bienvenida a otro programa de contacto universitario hoy desde los espacios de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Carabobo en el campus bárbula, en compañía del profesor José Marcano, decano de esta facultad, que bueno, hoy se está realizando en, esta, en este recinto académico el primer foro denominado Motiv Motivando el cambio de cara al futuro, profesor, bienvenido a Contacto Universitario. Gracias, Nicolás, nuevamente por esta oportunidad en UCTV. Efectivamente hoy estamos con un foro dentro de la semana global de emprendimiento en la Facultad ha organizado este evento eh, dos días, que es en, efectivamente hoy y mañana. Estamos aquí hablando en el día de hoy sobre las diferentes experiencias que ha tenido la, la facultad con nuestros profesores en, en esta materia. Allí estuvieron presentes hoy en, esta, en estos tres panelistas, Aarón Muñoz, que es un doctor en física, eh, actualmente director del CIMBUT, manifestando su, su experiencia en, con un equipo transdisciplinario, porque trabajan allí, bueno, bionalistas de las diferentes áreas. Eh, doctores de las diferentes especialidades y el, el, efectivamente allí trabajan en, en el área de, de dermatología, eh, tienen una unidad de atención de pacientes muy importante en, el, en la CHET, en el Hospital Central de Valencia. Y también, por supuesto, aquí tienen en ciencia de la salud, el está el, el, donde está ubicada la, la sede física del SINBUD. Del eh, también con el profesor Domenico Pavone tuvimos un, una grata experiencia, nuevamente, de, de escucharlo. Nosotros trabajamos en, dife en diferentes áreas, pero ahorita estamos bien interesados en la parte de, de la agricultura. Allí estamos trabajando con unos biocontroladores de plaga que ya estamos comerci comercializando y que bueno que eh, a la falta de, de efectivamente no solo que contribuye un poco a, a, a eliminar eh, gran parte de los de los agroquímicos que uno consume diariamente que es como, como se combaten las plagas esta es una alternativa pero no solamente esto sino sabemos la dificultad de país en la en las que estamos con la, la importación de, de estos agroquímicos y esta bueno es una un, una excelente oportunidad para nuestros agricultores del nuestra gente del campo de poder aprovechar esta oportunidad. Ok, con este evento entonces, profesor, se le está dando visibilidad a esos trabajos de investigación y sobre todo a esos proyectos de emprendimiento, porque como bien usted lo decía, en estos tiempos de crisis, de alguna otra forma, la universidad no solamente debe ver de qué manera me afecto, sino de qué manera yo aporto. Y esto es parte de lo que está desarrollando FACIT. Efectivamente, es, y, es ser parte de la solución, no ser parte del problema. Nosotros estamos a la disposición. Siempre se lo hemos manifestado este, a todos los gente que bueno, nosotros estamos a la disposición, con nuestra, podemos generar tecnología para apoyar a este país y así es, es parte justamente de este evento, de mostrar qué que, que estamos haciendo, además pero qué podemos hacer si contáramos con los recursos suficientes para, para apoyar en la resolución de muchísimos problemas más. El otro profesor, por ejemplo, Juan Carlos Pereira es otra área eh, en el área de química. Allí ya mostramos cosas que estamos haciendo con, la, con el sector privado, con el sector público, en este caso por ejemplo con PDVSA, eh, hemos estado trabajando también. Este, y bueno, luego vamos a tener invitados de, del Club de Emprendedores de Valencia, a escuchar sus experiencias. El, aquí ha sido un gran, este de verdad, bien importante la cátedra rectoral en emprendimiento y a través de ella tuvimos a la, a la consultoría jurídica porque... Es, un poco hacia dónde debemos ir. Nosotros con las fundaciones tenemos cierto alcance, pero debemos ir un poquito más allá. Más allá es eh, discutimos hoy justamente dentro de estos panelistas. Este qué hacer, ¿no? Si, si la universidad debe tener empresas mixtas, cómo hacerlo. Este, esas limitaciones a veces que tiene, que dentro del marco regulatorio este, de las universidades no nos permite avanzar mucho más rápido. Entonces, discutimos un poco esto. También, bueno, ya está en proyecto la cátedra rectoral, este emprendimiento, está, ya un, tiene un borrador eh, en miraja un poco a, a, a este marco regulatorio basado en, en la autonomía. Este, para dónde podemos ir, es decir, cómo sí, la universidad puede además incorporar a los estudiantes, cómo se, de hoy debatimos cómo se pueden incorporar los estudiantes a estos proyectos de emprendimiento, además discutir un poco, es decir, cómo se incorpora, pero también discutir cómo en nuestros planes de estudio se pueden incorporar este tipo de iniciativas. Estos proyectos, profesor, ¿en qué áreas específicamente se están desarrollando? Usted hablaba del proyecto que presentaba el profesor Pavone, pero en las áreas de física, química, matemática, de las carreras que se imparten en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Carabó, ¿cuáles son esos proyectos que, adicional a los que usted comentó, se están desarrollando en el marco de, este, de, de estos proyectos de emprendimiento que vienen a atender problemas que se están presentando no solamente acá en la universidad, sino a nivel nacional? Sí, en física, por ejemplo, hemos, desde que regresamos de vacaciones, reestructurando todas las líneas de investigación, reestructurando en función de estas líneas los grupos de investigación. Hay un grupo fuerte que tiene que ver con justamente la física médica, eh, que es bueno, un, mucho, hay muchos avances en esta área. Eh, también en la enseñanza, es decir, no solamente la generación de tecnología, sino también apoyar. El, nosotros sabemos un gran problema que tenemos con, con, cómo llegan los estudiantes y también resolver este eh, con, con investigación en esta área cómo, cómo, se puede, cómo se puede aportar estos son dos de los grandes proyectos de, de física pero, pero allí tenemos estamos pensando también en el área de física este que va enfocado al área de petróleo entonces no, no solamente lo enfocamos de, del área de la química sino también del área de la física en la en el, eh, cuando uno hace investigación son, eh, son hay que investigar de, de diferentes ópticas y allí también están los matemáticos investigando en diferentes áreas. Nosotros ahora recientemente estuvimos eh, trabajando, no trabajando, estuvimos en la inauguración del Instituto de Economía Aplicada, que, que es una alianza con, eh, de un grupo, un grupo privado con la Universidad John Hopkins. Este, y nosotros estamos próximos, bueno, trabajando en un convenio para establecer aquí un, un centro de, de matemáticas aplicados a la a las la finanzas y que esto, digamos, es decir, pareciera que un poco, eh, es, pero allí hay toda una cantidad de investigación que uno puede hacer. Cuando habla de finanzas, estamos hablando probablemente de los de los alimentos que tenga que comprar el país a futuro, porque todo son un mercado futuro. Y, la, y intervenir en, justamente para obtener los mejores precios significa investigar, estar en constante este, investigación, eh, seguimiento. Y, y eso es mucha matemática de, que hay de por medio. Y allí ta, justamente estamos. Es uno de los proyectos que, que lleva matemática. Dentro de los tantos proyectos que, que queremos en matemática, también estamos en la generación de recursos didácticos para la, la enseñanza de la matemática. Bueno, química es casi que se explica por sí sola. Allí tenemos un doctorado en química tecnológica, estamos haciendo mucha investigación relacionada al área, al área de petróleo, que es una de las y también bueno, hay en química, este, con el, con el sector privado, el sector de cervecería. Allí estamos trabajando no solamente en los proyectos de investigación, sino también en los cursos, en el manejo formal del personal. Todos sabemos que, que hay una migración muy fuerte en una cantidad de. de de manera bueno, obra eh, calificada. Sí, que se ha ido del país, entonces nosotros estamos formando, nosotros creemos en, 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 le, nosotros creemos, por lo menos un, eh, el aporte, ese pequeño aporte que nosotros podamos dar, estamos dispuestos a hacerlo, estamos dispuestos a colaborar, no como dije inicialmente en el programa, no a ser parte del problema, sino a resolver. Nosotros, por supuesto, tenemos déficit de recursos, pero este, bueno, okay. nos ingeniamos un poco para, para trabajar y y bueno, yo creo que este este es el camino y yo les hacía un llamado al final a los estudiantes a apoyar este tipo de iniciativa, a incorporarse okay. este para saber qué pueden hacer ellos, cómo incorporarse a los diferentes proyectos que lleva la de investigación que lleva la facultad. Ahorita al regreso, profesor, quisiera que nos comentara acerca de cómo la facultad tiene planteado incorporar precisamente a los estudiantes a todos estos proyectos de innovación y de emprendimiento que ya se vienen realizando en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Carabobo. Vamos a hacer una breve pausa, enseguida continuamos con mucho más. continuamos desde la facultad de ciencia y tecnología de la universidad de carabobo en nuestro programa contacto universitario, hoy en compañía del profesor josé marcano, decano de facit de la facultad de ciencia y tecnología de la universidad de carabobo, en el marco del primer foro denominado motivando el cambio de cara al futuro. profesor en el corte anterior hablábamos de, de incorporar a los estudiantes. Eh, pero de qué manera se, la facultad de ciencia y tecnología de la universidad de carabobo está incorporando a los estudiantes, de qué manera eh, eh, los va a agregar a todos estos proyectos que tiene previsto eh, la facultad. Sí, ahí a través de las diferentes asignaturas eh, se generan proyectos y la idea un poco es que a través de estos proyectos se pudiera ya generar este, un, un producto. Eh, ya comenzamos, por ejemplo, con biotecnología, hay un laboratorio de biotecnología. Y ya los estudiantes van a, a. al final van a presentar un proyecto de en, en esa área. Eh, también en el área de química es muy natural que tener asignaturas con este tipo de, de digamos este carácter que tiene proyecto. Y la idea es que un poco los profesores incorporen a los estudiantes a través de esta idea de proyecto de, de emprendimiento, le, se lo hagan llegar o lo, lo planteen en las diferentes asignaturas. Esta es una primera, una primera etapa. La idea, como le dije, de, retomarla retomar la, el currículum por competencia, es que esto tienen, nuestras carreras están, tienen ejes transversales, y a través de esos ejes transversales se pudieran plantear. Son un, la, la idea de competencia es que es diferente a la asignatura. Eh, por objetivo, culmina una asignatura, este, inmediatamente ve como que si fuera otra asignatura, a veces casi que independiente. Este, debería tener continuidad. Este currículo nuevo es, apoya más la continuidad y apoyaría más de la de, de proyectos concretos en una en uno de estos ejes transversales y así pudiera formarse y que además pudiera el estudiante tener niveles intermedios que pudiera salir al sector empleador de una vez ya ha adquirido unas ciertas competencias para a nivel de la carrera y no necesariamente necesita culminar su, su carrera para obtener el título. Tendría certificaciones intermedias que le permitirían efectivamente abordar ya el, el, el trabajo en la, industria, en la industria pública o nacional o privada. Profesor, este cuando se habla de emprendimiento, se habla por supuesto de, 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 de la forma en que cualquier persona que tenga una idea un proyecto a ejecutar, este proyecto eh, pueda ser viable, pero además este Proyecto pueda ser eh, factible, económica, para que en el futuro se convierta en el sustento. ¿De qué manera estos proyectos eh, se pueden convertir más adelante en una empresa, un negocio para estos estudiantes? ¿Y de qué manera la facultad asesora al estudiante para que este proyecto, que es un proyecto que se hizo en aula, que es un proyecto que se hizo en laboratorio, pueda llegar a ser un negocio y una empresa para el futuro para ese estudiante? Sí, ahora se están formando un, un grupo de profesores en el área de emprendimiento y esperamos justamente, estamos, estamos iniciando... Este, estamos recorriendo comenzando a recorrer este camino y esperemos justamente que, que esa formación bueno sean de estos profesores sea multiplicadora en el resto de la facultad para que podamos efectivamente eh, todos esos proyectos como dices tú sean factibles económicamente allí presentamos nuestro ingenio hace que a veces que logremos que lo que es costoso buscarle la huerta para que al final sea un proyecto dentro de esta crisis sea un proyecto este, viable que sea factible y en eh, eso gran parte va a ser nuestra tarea, es decir, cómo en esta, en esta época de crisis donde no tenemos recursos suficientes, cómo, cómo hacer que efectivamente eso sea así. A propósito del tema de los recursos, profesor, y para nadie es un secreto que la Universidad de Carabobo y cada una de sus facultades han sido, se han visto afectadas por todo este problema de escasez, de reactivos, de, de insumos necesarios para la labor docente y sobre todo para Facit que hace eh, trabajos en laboratorio. Eh, ¿De qué manera estos proyectos de emprendimiento pueden de alguna u otra forma ayudar a paliar este déficit presupuestario y esta carencia que tiene la facultad en reactivos y en insumos necesarios para la actividad. Sí, esa es un poco la idea. Este, es nosotros efectivamente con esta crisis vemos que, que los recursos financieros, presupuestarios que le llegan a la universidad no son suficientes y nosotros tenemos que, que buscar las alternativas necesarias para que esto se dé y nosotros podamos seguir funcionando con la mejor, el mejor, la mejor calidad de dentro de egresados. Allí, como te dije, hemos estado haciendo alianzas con el sector privado, alianzas con el sector público, de buscar de una u otra forma los, los recursos, pero no solamente allí, sino que se han dado eh, iniciativas de solidaridad. Eh, los egresados en química, por ejemplo, eh, están haciendo aportes que para contribuir con, con los reactivos en su, en su carrera. Eh, no, ustedes han visto por las redes bueno que, que, que nos, nos han desmantelado dos veces la, la bancada eléctrica de, del edificio de química eh, los ya, gran parte del, o, o el chile también sufrió las consecuencias de la, de la delincuencia y justamente estamos en esto es decir con los estudiantes trabajando para ver cómo buscamos soluciones. La alternativa no es cerrar, la alternativa es buscar soluciones y que, y que efectivamente se den. Incluso estamos discutiendo, es decir, con los reactivos que se consiga, eh, repensar un poco las prácticas para que ya estos productos que se, que se obtienen de las diferentes prácticas de laboratorio bueno, puedan generar recursos efectivamente para obtener nuevamente lo, lo, los reactivos que se puedan, que se necesiten al futuro. Entonces, estamos en un proceso de, de, de ver cómo innovamos, no solo las prácticas, tenemos los profesores ahorita trabajando este, práctica por práctica de cada laboratorio, viendo cómo, cómo puede innovar, qué puede cambiar para qué manera que esto se mantenga el tiempo, porque la crisis del 2018 todavía, digamos, pareciera que se va, según los economistas, va a ser mucho más difícil que que las que estamos viviendo actualmente y bueno, en, en ese ha sido toda una discusión en la facultad desde que regresamos, este le he planteado a los directores replantear todas las líneas de investigación en el en el campo hacia de las aplicaciones, hacer eh, ciencia básica aplicada y en eso estamos tratando de ver cómo podemos solventar la, la difícil situación que vive la, la facultad a veces los reactivos no se consiguen entonces cómo buscar alternativas o incluso algunos han planteado de, de generar los, los reactivos es decir crear los mismos reactivos aquí en la algunos por lo menos algunos de los reactivos aquí mismo en la facultad o sea que hay alternativas, hay maneras de, de, de solventar, yo le comentaba antes de, de, de iniciar que bueno el tema de la resiliencia es, está en boga en estos tiempos porque la resiliencia es cómo resolver aún en tiempos de crisis y la facultad de ciencia y tecnología lo está haciendo. Así es, es decir, estamos comenzando justamente, yo le cada cada uno de estos eventos, tenemos muchos eventos organizados, que estamos organizando para diciembre, el 6 y el 7, tenemos aquí un donde vamos a presentar, son jornadas de iniciación a la investigación, donde presentan su trabajo a los estudiantes, pero también incorporamos aquí a los diferentes centros, laboratorios y grupos a presentar su productividad. Estamos llamando también a una, a una rueda de negocio para justamente mostrarle a las empresas, invitar a una cantidad de empresas este que participen nosotros y veamos este ese, la producción y veamos cómo podemos establecer esas alianzas entre bueno, sector privado, público y, y, y nosotros FACI, universidad de, de Carabobo. Bueno, bien, muchísimas gracias. Escuchaban al profesor José Marcano, decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Carabobo en el marco de este primer foro eh, denominado Motivando el Cambio de Cara al Futuro. El propósito de este evento es precisamente eh, mostrar a los estudiantes los proyectos de emprendimiento que desde ya se están ejecutando en la Facultad de Ciencia y Tecnología. Y bueno, el propósito de esta actividad es básicamente incorporar a más estudiantes a este trabajo que ya se viene realizando en este recinto académico. Se despide en nombre de todo el equipo de UCTV Nicolás Brizuela y será hasta otra nueva oportunidad.